Bueno, este cangrejito que ven aquí es un cangrejo que se llama Incredicrow. Es de la marca Culprit. El color es muy parecido a los cangrejos, a los langostinos que hay aquí. Aquí está un langostino vivo. Vean, está moviendo. Vean el color. Quiere huir, obviamente, por supuesto. Pero esto es lo que nosotros imitamos al momento de pescar estos cangrejos, estos langostinos. Vean el color, es un color black blue, con vivos naranjas. Pueden verlo aquí en sus tenazas, en sus articulaciones. Este es el alimento preferido de las lobinas. Así que todos los que usamos cangrejos para pescar estamos en lo correcto. Aquí está la clave del por qué tenemos tanto éxito cuando usamos cangrejos para pescar. Así que tomen este tip, bendiciones, usen cangrejos de la marca que ustedes gusten, pero imitando siempre a este bellísimo animalito. Les voy a presentar cómo estamos montando este cangrejito que es el Incredicrow de Culprit. Vean qué bonito quedó el color, quedó muy natural. Estos langostinos que viven aquí en la presa Guamilpa. Esta es la presentación y estamos pintando las tenacitas con Colorfish. Lo vamos a montar ahorita en un arreglo que es free rig. Ahorita no hay mucho viento, un cuarto, tres octavos funcionarían perfectamente bien. Hay que buscar puntos donde haya mucha piedrita redondita, donde haya piedras grandes también, porque en esos lugares es donde estos pequeñinos viven. Bueno, aprovechando aquí para montar este Incredicrow, estoy estrenando esta caña de Nali, que es la nueva serie, que es la Lithium Pro. Es una 7.4, es heavy, y está es Gorman Jig, y es especial para pescar con free rig, con Texas. Por el largo te funciona también muy bien para Carolina, te funciona para Florida. Y vamos a montar este en free, viene muy libre el señuelito. Como lo hemos presentado ya en muchos videos, este arreglo del free rig ha sido pues una joya en muchos de los lugares donde vamos a pescar. Igual el plomo está corredizo. Tenemos aquí un anzuelo tamaño 5 ceros y lo que vamos a hacer simplemente es montar el cangrejito en, como si se tratara de un arreglo Texas o Texpose, que se llama. Sacamos aquí, corremos hasta el tope o escalón, damos vuelta, ahí es donde se asegura el plástico, y vamos a meter el anzuelo de esta forma para que quede al perfil del señuelo, y lo metemos dentro del mismo cuerpo del cangrejo para presentarlo de esta manera. Este es muy importante ver que este plomo, al estar entrando en las piedritas, se atora muy poco y le da una presentación muy suave. Este plomito entra entre todos los huequitos de las piedras. Viene incorporado el señuelo así, lo venimos trabajando, y esto viene bajando entre las piedras y viene siguiendo el cangrejo al plomo, y eso le da una presentación muy, muy, muy natural. Vamos a probarlo el día de hoy, pero quería presentarles este señuelo que es uno de mis cangrejos favoritos, el Incredicrow de Culprit. Voltea para acá, pero miren, ahí está el Incredicrow. Chico, tarde.